buenas tardes a todas, a todos ustedes. Muy bienvenidos. Bienvenido Alex García, el vicepresidente de los productores de esta importante cita en la Ciudad de México. A todos y cada uno de los distinguidos invitados especiales que nos acompañan, coproductores, gerentes de producción, directores generales, el director general de Warner Bros., gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que están haciendo posible esto para la Ciudad de México. Estamos hoy dando a conocer que la Ciudad de México, de manera oficial, ha sido seleccionada como una de las locaciones para la nueva superproducción, como nos acaba de reseñar Alex, de Godzilla King of Monsters. Esta superproducción nos reafirma como una locación importante a nivel mundial. Apenas hace algunos años acabamos de tener la filmación en este mismo, en esta misma ciudad de la producción de James Bond, y ahora estamos hablando de una superproducción, una producción muy muy grande, como acaba de reseñar Alex, que estará presente en la Ciudad de México. Nos parece que es una gran oportunidad porque la Ciudad de México y México en general sabemos que es el segundo mercado de distribución más importante del cine de Hollywood. Las locaciones que se han logrado conseguir en este territorio, concretamente en nuestra ciudad, son exactamente, como lo dijo Alex, lo que estaba buscando el director, lo que estaban buscando los productores. Qué bueno que sea así, qué bueno para la Ciudad de México. Nosotros estamos convencidos de que esta superproducción va a generar un beneficio extraordinario, como lo vivimos apenas con James Bond. ¿Cuáles fueron los beneficios? Derrama económica, como se ha dicho aquí, una contratación que se está calculando que pudiera estar entre 2,000 o más personas para enfrentar los retos de esta producción, es decir, empleos directos, empleos indirectos. Vamos a tener también, dada la producción y dada todas estas necesidades, una gran presencia en nuestros hoteles, y lo que viene a cerrar o a colocar la cereza en el pastel es que estaremos expuestos alrededor de todo el mundo, de todo el mundo. Son miles y miles las pantallas de exposición donde la Ciudad de México estará colocada de nueva cuenta, donde la CDMX, esta marca que empezó como un anhelo nada más de tener una marca ciudad, de darle identidad a la capital de la República, hoy encuentra un posicionamiento que sabemos, según el estudio de Brand Barometer de Safron, estamos entre los 20 primeros lugares con CDMX. CDMX se consolida, nuestra ciudad se consolida también, y me parece que va a ser una gran oportunidad también para toda la gente que le gusta el cine, porque ver una producción de este tamaño, ver una superproducción rodando en nuestras calles, va a ser una gran oportunidad para todos los jóvenes que en esta capital abrazan esta vocación del cine, del cine para la producción, del cine precisamente en el desarrollo mismo que estaremos viviendo todos aquí. Así que son buenas noticias para nuestra ciudad, una ciudad que, déjame comentar, Alex, que hoy estamos en una ocupación hotelera permanente del 66% sostenida, que tenemos un promedio de ocupación entre 78 y 83 solamente para hoteles de 5 estrellas, y que por supuesto recibimos y siempre recibimos con los brazos abiertos a los visitantes extranjeros, más de 1,000,000 de ellos que vienen de Estados Unidos. Así que estoy seguro que va a ser un gran escaparate. Es una superproducción, van a comenzar a realizar análisis de locaciones, de sitios específicos. Ya me decía, por ejemplo, uno de ellos que está ya en la mira, es Santo Domingo, la Plaza de Santo Domingo, pero bueno, pues las producciones así son. Puede ser que en un momento dado cambien y vea el director algo que le guste mucho o algo que le guste más, así que vamos a ver algunos otros sitios abrazados por esta superproducción de Godzilla, el rey de los monstruos,
que tendrá como una de las sedes para nuestro beneficio la Ciudad de México. Beneficio, pues, tangible en exposición, beneficio también, y que agradecemos mucho, Alex, y por supuesto te pido que por favor con todos nuestros amigos se agradezca a la producción el hecho de que sea seleccionada la Ciudad de México. La Ciudad de México lo agradece, no nos cansamos de repetir que esta es una ciudad de clase mundial y queda demostrado una vez más al ser seleccionada como la locación para esta megaproducción de cine de Hollywood que tendrá como sede la Ciudad de México. Pues, buenas noticias para la ciudad, buenas noticias en la difusión de la misma. No podríamos tener un escaparate más grande para que se conozca la Ciudad de México que esta producción de Godzilla. Aquí, muchísimas gracias. Estaremos atentos de poder atenderlos, de atender a toda la producción que venga para acá. Agradecemos también por la generación de empleo y por el turismo que seguramente se desarrolla, porque ya lo vivimos con James Bond, ya vivimos lo que es tener esta Plaza del Zócalo abrazada por una producción de Hollywood. Y ahora con Godzilla, pues ya lo creo que va a ser toda una experiencia. Estaremos viendo y viviendo esta producción de Godzilla, de King of Monsters. Enhorabuena para ustedes y enhorabuena para la Ciudad de México. Un gran anuncio que por ahí ya se estaba comentando. Hoy de manera oficial, Godzilla estará presente en esta superproducción del cine. Gracias a todos nuestros compañeros también de la Comisión de Filmaciones. Estaremos atentos para que salga muy bien y para que otra vez se invite a que más producciones del mundo tomen como sede a la Ciudad de México. Gracias, enhorabuena. Gracias, Alex. Gracias a todos y cada uno de ustedes que han participado en esta tarea. Ahí está el anuncio. Godzilla trabajando en la Ciudad de México. Les vaya muy bien. Muchas gracias.